Muchos de ustedes dirán, Miguel, ¿por qué insistes? ¿Por qué buscas la casa de Pizarro? ¿Por qué buscas la presidencia del Perú? Tienes una vida soñada, tienes todo resuelto, no te falta nada. Eres feliz, soy feliz, loco. La lectura de bibliografía secular, la lectura de la Biblia, un six-pack. Salud. Me hacen feliz, loco, 55 años. ¿Qué más, macho? Juego pelota una vez por semana, un partido de tenis una vez por semana, hago jogging una vez cada, no sé, 2 semanas, 3 semanas, hago boxing una vez cada 3 semanas. Tengo una vida, loco, soñada, regalada. ¿Para qué mierda te quieres meter en las protestas, en los conflictos sociales, en el seguro social? ¿El seguro social se dice? No sé, de salud, de salud. Me olvidé. ¿Qué quieres regresar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? Loco, porque tengo una visión, macho. Tengo una visión de sacar un país adelante, porque veo que el elemento que con el que cuentan no tiene el talento que se necesita, ¿ok? Con todo respeto, desde lo más profundo de mi corazón y con el respeto de mi familia, loco. Mi familia es charapa, somos charapas del 75%. Por parte de mi madre, mi abuelita María, nací en Pucallpa, mi abuelito, bisabuelito, don Felipe Donaire, fundó la ciudad de Pucallpa. Mi abuelita María de Pucallpa, mi abuelito Manuel, de donde viene mi palo portugués judío, nacido en Iquitos. Mi abuelita Julie Rekhoff, nací en Iquitos, alemana. Y después mi abuelito Carlos Carrillo Casaverde, caído en la guerra del 41, conflicto con el Ecuador, transportando provisiones. Mi abuelito voló con Quiñones, pero no cayó, no murió en combate. Mi abuelito murió transportando provisiones para la tropa en plena guerra con el Ecuador. A mi padre le dijeron que el aeropuerto de Yurimaguas iba a ser llamado Carlos Carrillo Casaverde. Nunca sucedió, no importa, esas cosas no importan, ¿ok? Pero 75% charapa, 25% trujillano, ¿ok? Del norte del Perú. Mi abuelito Carlos Carrillo Casaverde, capitán piloto que cayó en su avión defendiendo a la patria. No es héroe, es un héroe vernáculo de la Fuerza Aérea, y ahí queda, ¿ok? Y está bien, está bien. Voló con Quiñones. Tan lejos, loco, viviendo tan lejos. Viviendo una vida soñada, loco. Mi vida es una vida soñada. Yo me cago de la risa, loco. Salgo a caminar por South Beach y me cago de la risa. Veo tantas locuras. Leo todo el día. Leo las locuras que ustedes no se pueden imaginar, ¿ok? Leo todo el día. Estoy loco. Soy un loco que empezó a leer muy tarde. Yo empecé a leer a los 16 años. A los 16 años eres un anciano para leer. Un verdadero lector comienza a los 7, 8 años, 6 años incluso. Puedo recordar a mi gran amigo Oscar Tramontana Figalo, que lamentablemente pasó a la presencia del Señor a los 46 años. Hace 8 años, en el 2013, comienzo del 2013, ¿ok? Y
Y otros más que yo he conocido que leen todo el día. Yo no leo todo el día, pero leo 3-4 horas al día, ¿ok? Que es bastante. Busco la Casa de Pizarro, voy a buscar la Casa de Pizarro, voy a buscar la presidencia del Perú. Para el 2026. Y la voy a ganar, la voy a ganar, la voy a ganar. Yo estoy seguro, estoy convencido que la voy a ganar. Va a estar la Chinita, va a estar López Aliaga, va a estar Forsyth, van a estar muchos que están ahí dando vueltas. Pero yo las voy a ganar. Estoy convencido que las voy a ganar, ¿ok? Es un hecho. Ahora bien, les agradezco mucho por la acogida del video. Y es importante porque el video que promoví hace unas horas, hace 24 horas, a propósito del cuál reloj debería escoger, ustedes por ahí no se dieron cuenta, pero la intención era otra, ¿ok? Es el reloj que me va a acompañar para perseguir la Casa de Pizarro. Que no es poca cosa, ¿ok? No es poca cosa. Para que ustedes entiendan, el Perú no es la Constitución del 93, ni la Constitución del 79. Ricardo Bello, escúchame si me estás escuchando. La gente te quiere mucho, Ricardo, pero eres un tarado. Cada vez la cagas más, ¿ok? El Perú no es una república. El Perú no está basado en la democracia, ¿ok? El Perú es un imperio. Pero antes de ser un imperio, no deja de ser un reino. Pero antes de no dejar de ser un reino, es una civilización. Nosotros somos una civilización, ¿ok? No es una prioridad para mí. Ustedes saben, yo soy monárquico, republicano con fuertes tendencias libertarias. No lo puedo negar, nunca lo he negado, es lo que soy. Y ahora les pido elegir entre dos relojes, el A o el B. Los voy a colocar en el description. Es todo lo que les pido. Porque yo les decía que iba a clausurar la elección en 24 horas, pero lo voy a extender 48 horas más porque resultó que la gente se copó. La gente le encantó el video. Le encantó el video y me dijeron, puta madre. Y la gente empezó a opinar, ¿ok? Les pido un favorcito muy chiquitito, muy chiquitito. Denme 24 horas más, ¿ok? No, no, 48 horas más. Serían 24 más 48, serían 72 horas. Ok, correcto. No estoy tan mal, ¿okay? Loco no estoy. Bueno, tuvimos un loco, Alan García. Yo voy a ser el segundo loco en la Casa de Pizarro, ¿ok? Que eso quede claro y que quede suscrito y que pase a ser registrado en el folio número, lo que sea. Voy a ser el segundo loco en la Casa de Pizarro, después de Alan García. Tengo un loco que la tiene clara, loco. La tengo demasiado clara. Y ese es el problema. Demasiado clara. Demasiado. Mi problema es tenerla demasiado clara desde chiquito. Demasiado clara. Elijan entre el A y el B, la A y la B. Dígame cuál reloj tengo que elegir, porque ese es el reloj. Tengo que destituir a este reloj que no tengo el Band, Lab, Zoom, qué mierda será. Me olvidé el nombre en inglés. Se me perdió y entonces es un lío. Entre la opción A y la opción B. Ayúdenme, por favor. Denme una manito.
porque ese es el reloj que me va a acompañar en toda la campaña presidencial. Voy a ser presidente. Voy a ser presidente. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Si ustedes me preguntan por qué, no se los puedo trasladar, ¿ok? No hay forma de que yo se los explique por qué. Pero yo voy a ser el próximo presidente del Perú. Punto, se acabó. Listo. ¿Por qué? Porque el pueblo me va a elegir. Se acabó. El pueblo me va a elegir porque soy como soy, loco. Un asco, un cerdo, una mierda, pero que adora su país, adora su país. La República Constitucional e Imperial del Perú. Yo soy Miguel.